Hola a todos, bienvenidos a otro video de Canal Chica Mex. En este video les traigo cómo es, cómo se ve y cómo funciona la casa chica. Por lo tanto, stay tuned. Vamos a ver adentro cómo es la casa. Vamos a entrar por esta puerta que está hecha como tipo una red para que no entren muchos mosquitos y moscas. Entramos directamente a lo que es la cocina, así que les voy a mostrar qué hay. Aquí está una cafetera, pero una buena. Aquí podemos hacernos expreso. No digo que todas las casas en Chequia tienen una cafetera así, pero es de costumbre que ya más y más familias tienen una así. Debajo de la cafetera podemos ver la lavavajillas. No digo que todas las casas tienen una lavavajillas, pero ya es más y más común. Yo diría que unos 80% de las casas tienen lavavajillas. Aquí tienen el espacio para los cubiertos, ahí los ponen sin lavarlos, nada, solamente ahí los acuestan, luego se lavan. Aquí pueden poner unas tazas, por ejemplo, bowls, y aquí abajo se ponen los platos. Ya aquí se pone la cápsula, la cierran, le ponen el programa semejante a la lavadora y ya. Aquí en el lavabo les quiero mostrar algo chistoso que puede sacarse así el grifo, y eso funciona pues para lavar mejor, por ejemplo, algunas cositas que no les caben bien en el lavabo, y también para limpiar así los rinconcitos del lavabo. Obviamente hay agua fría y agua caliente. Aquí está el microondas. Creo que muchos en México tienen microondas así. Aquí es lo interesante, eso es la estufa. La estufa se prende en donde van a ver así la llave, lo van a sostener unos segundos y dependiendo de cuál parrilla quieren encender, no sé si se ve porque todo está bien negro, pero aquí está una parrilla, aquí está otra parrilla, así como se tiene que imaginar el circulito. Y si no ponen de inmediato alguna olla ahí, se apaga. Eso es para la seguridad. Se apaga automáticamente. Incluso si la prendo, pongo por ejemplo aquí número 9 en la pared que está aquí. Es por direcciones. Esta es a la izquierda arriba, izquierda abajo, izquierda arriba, izquierda, derecha arriba, derecha abajo, perdón. Está parpadeando porque no puse ninguna olla. Y en realidad puedo poner mi mano y no está caliente, no se va calentando. Eso es el sistema de seguridad. Si no le pongo una olla, no va a calentarse. Pero mucho cuidado, eso no tiene que ser cierto por todas las estufas, así que no traten de poner la mano ahí. Aquí está un horno, así se le sacan los botones. Y luego ya le ponen lo que quieran, de las funciones que quieran, dependiendo qué van a preparar. Aquí pueden subir y bajar la temperatura. Aquí se enciende, aquí puedo ponerle el timer para que suene cuando esté listo algo. Aquí es la luz, así se enciende la luz. Y aquí es la llave por si tenemos niños y tenemos miedo que van a abrir el horno mientras estamos preparando algo, pues le ponemos la llave y ya no pueden abrir nada. Algo así la sala, eso depende de cada lugar. Aquí por ejemplo hay un pejito, por eso su comida, agua, aquí está su cama, la tele y así. Aquí están los cuartos. Aquí está el cuarto de niños, ahí está para los adultos, aquí tenemos un baño,
es un baño. Entonces, para mostrarles cómo funciona, pues esto es para número uno, esto es para número dos, para que no se gaste demasiada agua. Aquí está cuarto de bañarse. Y en el cuarto de bañarse usualmente encuentran la lavadora y la secadora. Y muchas personas cuidan el medio ambiente, así que pueden encontrar marcas como Feel Eco porque son muy buenas. Aquí está la ducha y les quiero mostrar cómo funcionan estos botoncitos. Así que del lado izquierdo van modificando la temperatura. Así y así. Y del lado derecho tenemos si queremos que salga agua de aquí o de allá, arriba. Entonces no voy a encender el de allá arriba porque me voy a mojar, pero les muestro aquí abajo. Si lo pongo atrás, sale agua de aquí, subo eso. Y ya, lo puedo bajar y sale solamente de abajo y no de arriba. Y esto todavía en el baño es calefacción. Pueden poner ahí toallas o pueden colgar ahí la ropa que no sé, se mojó, por ejemplo. Y en invierno también pues, calienta el cuarto de baño para que no tengan frío al salir. Entonces, esto... ¿Qué tan potente debe de ser? Entonces, si no tiene mucho frío, por ejemplo, todavía es otoño o ya es primavera, puede ser suficiente algo así. Aquí lo encienden y ya. Está todo caliente. No me lo van a creer, pero sí calienta todo, todo, todo. Eso es un boiler así como ustedes lo conocen. Pueden poner ahí cuánta agua caliente creen que van a gastar. Así que pueden hacerse un presupuesto y según eso se va a ir calentando. En el resto de la casa se calienta debajo del piso. Ahí está el calentador. Entonces lo encienden cuando tienen frío y desde el piso va el calor. Así que pueden caminar sin calcetines, sin zapatos, como quieran. También les quiero mostrar cómo funcionan las puertas y las ventanas. Esta tiene tres direcciones. Si lo pongo en unos 40 grados, se abre arriba. Así que aquí hay un espacio, pero abajo está cerrado. Después, si les subo, se abre como una puerta y ya puedo abrir así. Quiero pedir que no olviden que hay que dividir la basura, papel, el vidrio, aquí puede ser todo surtido, aparte todo lo bio como de cuando cocían, no sé, partes de jitomate, plátanos, las cáscaras de fruta y aquí plástico. Y bien, espero que les haya gustado este video, que les sirvió de algo, tal vez algunas ideas de animaciones de sus casas. Y bueno, nos vamos a ver en algún otro video. No olviden denle like si les haya gustado, suscríbanse y ¡ahoj! ¡Mějte se hezky!